Hola, ¿qué tal? Para este video vamos a ver una pequeña inducción de generación de ideas para, digamos, para improvisar un poco y puede ser también usadas para componer, usadas para hacerle adorno a las canciones y, digamos, para obtener un poco más de armonía. Entonces vamos a empezar, vamos a elegir el acorde de Do mayor. ¿Qué vamos a hacer? Ya aprendimos el diapasón armónico, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, primera al aire es mi, segunda en primer traste do, tercera al aire sol, cuarta en segundo traste mi y quinta en tercer traste do. O sea que el acorde de do mayor está compuesto por tres notas que son do, mi y sol, que son la primera, tercera y quinta nota, porque es do, re, mi, fa, sol. Entonces, do, mi, sol, primera, tercera y quinta. Esto nos habla de un campo armónico que es el campo armónico mayor, el cual tiene unos grados. En el caso de do mayor, todas las notas son naturales. O sea, son do, re, mi, fa, sol, la, si y do, que repitiendo el do, nos forman la escala de do mayor, donde todas las notas son naturales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al do mayor. Agregarle a mezclarlo con acordes que no tengan notas, que no tengan sostenidos ni bemoles. Entonces vamos a mezclarlo, por ejemplo, con el acorde de la menor seguidamente, cuyas notas son la, do y mi, si analizan las notas aquí en el diapasón armónico. Y después vamos a mezclarlo con el acorde de re menor. Y después con el acorde de sol mayor o sol 7, como quieran. Entonces, primero que todo vemos que las notas que conforman estos acordes no tienen sostenidos, es porque están en el campo armónico de do mayor. Lo primero que vamos a hacer es, en cada, digamos, acorde hacer un arpegio, ¿no? Entonces vamos a hacer un arpegio improvisado, el que ustedes quieran, por ejemplo. Segundo que todo, para generar un poco más de riqueza musical armónica, vamos a hacer entre do y la menor una nota de paso. La idea es que esta nota de paso, para empezar, arranque en una de las notas que estoy pisando y caiga a una de las notas que voy a pisar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a arrancar de este do, vamos a hacer unas notas hasta llegar a este la. Por ejemplo, vamos a hacer do, re, mi, fa, sol y la. Entonces vamos a hacer el arpegio. ¿Listo? Esta nota es para enriquecer el círculo. Pero entonces vamos a poner la condición de que esa escalita, esas pequeñas notas que vamos a hacer, arranquen de una nota que estoy pisando y lleguen a una nota que voy a pisar. Entonces vamos a hacer eso, por ejemplo, a algo así. Ustedes también van a hacer, porque eso es generar ideas. Entonces vamos a hacer. No solamente notas arriba, por ejemplo, aquí vamos a hacer de sol a do, vamos a hacer sol, la, si y do, arrancando de este sol y llegando a este do que vamos a pisar. Entonces hacemos. Ahí no importa que nos perdamos un poquito en el tiempo, sino la idea es ir generando, como digamos, adornos para entre estos acordes. ¿Listo? Entonces, esa es la parte, digamos, de acompañar un poquito, ¿no? Y siempre pasando, haciendo esas calitas sobre notas naturales, ¿no? No hacerlo sobre notas sostenidas ni bemoles. Estas notas que vimos se llaman notas de paso, que sirven para adornar, digamos, para crear punteos y eso. Esas notas dependen de la escala.
En la tercera parte de este curso de guitarra vamos a ver las escalas y vamos a ver un poco más a profundidad cómo hacer este tipo, digamos, de arreglos musicales. Sino que esto es para que se vayan iniciando en ese tipo. Otra cosa está el secreto, por ejemplo, está, digamos, en agregar ligados. En agregarle ligados con, digamos, con notas, digamos, que vayan por grado conjunto. ¿Qué significa grado conjunto? Son notas que están, digamos, cerca a otra. Por ejemplo, por decir, estamos pisando este do y podemos hacer un ligado con el si al aire. Podemos hacer lo mismo en la menor, lo mismo en re menor. Estas notas están muy cercanas y por eso se pueden hacer siempre y cuando, digamos, en este caso son notas naturales que pertenecen a la escala de do mayor. ¿Listo? Son como bordaduras. Bordaduras son notas que están cerquitas a la nota, digamos, principal sobre la cual se está trabajando. Entonces, bueno, la idea es que ustedes hagan esto, pues, primero que todo sobre este círculo y practiquen con eso. Entonces, muchas gracias, nos vemos en nuestro siguiente video.